Hola, muy buenos días, compañeros en estudio, buenos días televidentes y oyentes, así es. Fue alrededor de las 9 de la noche cuando se hizo el ingreso aquí en la morgue judicial capitalina de Ronnie Javier Figueroa, de 56 años de edad, a quien lamentablemente asesinaron ayer en la colonia Buenos Aires de la capital alrededor de las 6:30. Y posteriormente fue entregado ya a sus familiares a esto de las 11 de la noche. A las 11 de la noche es cuando miembros de la morgue judicial capitalina hicieron la entrega a sus familiares, que en este momento ya lo tienen en el lugar donde lo están velando. Aparte de este ingreso, también se registró el ingreso de otra persona identificada como Luciana Baiza Figueroa, quien murió de manera natural en el hospital Escuela, situación que rápidamente hizo que la trasladaran aquí especial. Y ya también fue entregado a sus familiares. También se reportó el ingreso de la mujer que fue encontrada asesinada y encostalada en la colonia Travesía alrededor de las 8 de la noche. Hasta el momento esta permanece como desconocida. Están trabajando en la autopsia correspondiente para poder determinar de quién se trata. Reitero, durante la noche de ayer y madrugada de este día únicamente se han reportado tres ingresos, que es el de el dirigente de taxi Ronnie Figueroa, que ya fue entregado a sus familiares, Luciana Baiza Figueroa, que murió de manera natural en el hospital Escuela, y la mujer que fue encontrada encostalada en la colonia Travesía la noche de ayer, que aún no ha sido identificada. Los únicos tres ingresos que podemos reportar desde la morgue judicial capitalina del Ministerio Público, junto a Luis Fiallos, que es quien me acompaña en cámaras. Regresemos a estudios principales. Bien, muchas gracias, Enrique Vázquez.